¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de un compuesto, una sal binaria, concretamente el hexafluoruro de azufre. Bien, para hacer la estructura de Lewis te voy a enseñar un método muy sencillito, pero con cualquier método que hagas vas a tener que empezar siempre por el mismo sitio. El sitio es obtener la configuración de la capa de valencia de los dos elementos que intervienen, que son los siguientes. Vamos a ver, el azufre, la capa de valencia, la última capa, tiene 3S2... 3P4, pertenece al periodo 3, ¿vale? Por tanto, tiene el azufre 4 y 2, 6 en la última capa. Por otra parte, el flúor pertenece al periodo 2 y su última capa tiene 2S2, 2P5. Por tanto, el flúor tiene 2 y 5, 7 electrones en su última capa. Bien, vamos a ver con cuántos electrones jugamos. Al número total de electrones con los cuales contamos y vamos a jugar, pues le vamos a llamar N sub V. Por tanto, NV lo vamos a llamar número de electrones de valencia. Todos los disponibles. Luego, no solamente debemos ver cuántos hay en cada átomo, sino que debemos también ver cuántos átomos hay en la molécula. Por ejemplo, en esta que te he puesto yo, tenemos un átomo de azufre y el átomo de azufre tiene 4 y 2, 6 electrones. Pero tenemos 6 átomos de flúor, por lo tanto, 6 átomos de flúor, los cuales multiplicamos por el número de electrones, 5 y 2, 7. Por tanto, contemos en total 6 por una parte, que corresponden a los 6 del azufre, 6 por 7, 42 para el flúor, 42 y 6, 48 electrones en total. Con estos 48 electrones vamos a jugar para conseguir el octeto completo. Octeto completo le vamos a llamar N sub O, número de electrones, cuando tengamos el octeto completo. Octeto significa 8. Luego, en teoría, cada uno de los átomos que están incluidos en esta molécula, su última capa, vamos a suponer que consiguen 8, el octeto. Luego, 8 por el número de átomos que tenemos en la molécula. Tenemos 6 de flúor y 1 de azufre, 7. 8 por 7, 56 electrones hemos de conseguir, o han de conseguir todos los átomos de la molécula para tener el octeto completo. Luego, estos 48 electrones se van a combinar, se van a compartir entre ellos para conseguir el objetivo, que son 56. Vamos a ver cómo se hace. Número de electrones compartidos. El número de electrones compartidos va a ser, a partir del número de electrones de valencia y el número de electrones del octeto, podemos obtener los compartidos. Es decir, vamos a restar N del octeto, electrones del octeto, menos N de valencia, electrones de valencia. Es decir, restamos 56 para el octeto menos 48 para los electrones de valencia. 56 menos 48 son 8 electrones. 8 electrones, si cada enlace tiene o se hace con 2 electrones, creo que aquí me salen 4 enlaces. Lo cual es imposible. ¿Por qué es imposible? Fíjate, el azufre lo vamos a enlazar con 6 flúor. Por lo tanto, es imposible que el azufre solamente tenga 4 enlaces. Luego, este método tiene un pequeño detalle. ¿Y el detalle cuál es? El detalle es que el azufre puede ampliar el octeto, porque el azufre pertenece al periodo número 3. Y el azufre, en la estructura de Lewis, estamos considerando que solamente puede tener 8, lo cual no es cierto. Porque el azufre tiene, aquí detrás, tiene en el mismo periodo número 3, el nivel 3, tiene los orbitales D que están vacíos y que por tanto puedo ocupar con electrones. Luego, con el azufre hay una ampliación del octeto. Ampliación del octeto para el azufre, lo cual vemos porque pertenece al periodo 3. Luego, aquellos elementos que pertenezcan al periodo 3 y siguientes tienen la posibilidad de ampliar el octeto, lo cual el azufre lo hace. Entonces, ¿cuántos enlaces tiene? Pues el número de electrones compartidos va a ser, recuerda que lo obteníamos también como número de electrones en enlaces sigma, como 2 veces por el número de átomos
que aparecen en la molécula, que es esta N minúscula, menos 1. Luego vamos a sustituir 2 por aquí el menos 1, y esta N hemos dicho que es el número de átomos de la molécula. 6 de flúor y 1 de azufre, 7. Luego 7 menos 1 son 6. Y por 2 son 12. 12 electrones, ahora sí, compartidos. 12 electrones compartidos, me parece que son 6 enlaces. Ah, pues sí, 6 enlaces. Luego, esto ya concuerda, pero si tenemos un total de 48 electrones de valencia aportados por los 7 átomos de la molécula, ¿cuántos tengo solitarios? Vamos a llamar N sub S al número de electrones solitarios. Los solitarios, pues si tenemos N sub V como el número total de electrones de valencia, que son 48, vamos a ponerlo aquí a la derecha, le quitamos aquellos que ya conocemos lo que hacen, que son los compartidos, que hemos dicho que son realmente 12, no 8 sino 12, son N compartidos, le quitamos 12, nos salen 36 electrones solitarios. 36 electrones solitarios son 18 pares solitarios, 18. Bien, con esta información creo que somos capaces ya de montar la estructura del hexafluoruro de azufre. El átomo central va a ser el azufre. Le vamos a poner 6 enlaces en cualquier lugar. De momento la geometría no me importa. 6 enlaces, donde cada una de las rayitas representa 2 electrones. 6 enlaces son 12 electrones. ¿Con cuántos átomos de flúor? Los 6 átomos de flúor en el extremo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ¿cuántos electrones tiene el azufre? Tiene a su alrededor, fíjate que tiene 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones a su alrededor. No tiene 8, ha ampliado el octeto gracias a la presencia de los orbitales D. Pero ¿y el flúor? El flúor no. El flúor ha de tener a su alrededor 8. Luego le vamos a poner los pares solitarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. De manera que si miramos cada uno de los átomos de flúor, ¿cuántos electrones tiene a su alrededor? Tiene los 2 compartidos con el azufre y los 3 pares solitarios, es decir, los 6 pares solitarios que corresponde a cada uno de ellos. Pues bien, aquí tenemos la estructura de Lewis con un método sencillito. Lo único que hemos tenido en cuenta es que el azufre amplía el octeto. Vamos a hacer, te invito a ver el siguiente vídeo, por eso te lo dejaré por aquí, donde vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar la teoría del enlace de valencia, una teoría un poquito más avanzada. Nos vemos en el siguiente vídeo, venga, al lío.